Bueno. a todos. My name is David Um I want to apologize to all the speakers that spoke uh, in English before. Um, it was a tough decision, whether you know, I wanted to get you into the conversation or you know, speaking to the broader audience in Spanish. Um, thank you very much. I, I, I before beginning, and I want to give you a little context, and then I'll switch to Spanish. I'm actually uh, originally, um, I studied design. Uh, right now, I work at Blip. Blip is a payment solution uh, for restaurants here in Colombia where you can pay directly from the table using your cell phone. Uh, in the beginning, it was actually a payment processor, so we wanted to bring uh, solutions for payments to a wider audience and you know, enable startups and local companies to process in the way that you would do with PayPal or Stripe today. I still hope that we solve that problem at some point in the future. It's just uh, it was way smarter to create this. It's been very interesting, and uh, I've been increasingly frustrated with Ruby. In the process of having that frustration, I have uh, read amazing code. it, it is true, uh, like Jessica said, that uh, you can get you, you get insecure about your code when you read really good. Uh, code from someone else uh, i had the opportunity of you know starting to do that like probably like two years ago and it sort of changed the style of the ruby that I, I'm, I'm writing today we barely do any rails so hopefully this will give you like a different perspective into what your code can be so so i wanted to you know thank everyone um, for that and, and well, trailblazer was really inspiring. So thank you again. Um, there were other things that I will speak a bit later, and so so that's that's like enough for the context. <coughs> the slides are still in English, so hopefully you can follow. Um, entonces, ahora sí hablando <laughs> eh, un poco menos serio y poco, obviamente un no serbio o sea, un poquito acá es la primera vez que, que 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 tengo tanta gente. Como con la que puedo compartir. Me encanta esto. Muchísimas gracias. Y básicamente el cuento es: existen muchas formas de escribir Ruby. Los lenguajes de programación, igual que eh, las lenguas naturales, tienen estilos. Hay literatura, hay expresión, hay diferencia. Y en ese proceso hay hay cosas que tenemos que repensar cada vez sobre qué estamos expresando, de qué forma lo estamos expresando. Entonces creo que nos vamos de acuerdo en que cambiamos eh, velocidad por dependencias. Entonces, listo, esto es un poquito más lento, pero gano esto en desarrollo y eso es un trade-off que tiene sentido en algún momento. Eh, tenemos otro tema que es común en todos los lenguajes dinámicos, los errores en tiempo de ejecución y no en tiempo de, compilado, de compilación son comunes. Eso no es un problema solo de Ruby, es un problema incluso de lenguajes compilados, ya que todos se burlan de Java, Java lo tiene. Eh, entonces, eh, eso pero es una parte inherente del código que escribimos. Existe una mezcla de lenguajes funcional de elementos funcionales y elementos orientados a objetos en Ruby. Es multiparadigma y realmente, si uno va y mira la historia, es como que hay un poquito de distintos lugares, pero los elementos funcionales son importantes. Y a pesar de que son importantes y los bloques son el centro fundamental de que Ruby sea tan expresivo, es algo que en algunos casos dejamos de conocer, o simplemente no están como conscientemente internalizados en algunos puntos. Eh, la diferencia entre procs, lambdas y bloques, por ejemplo, como puro tema de quiz, es distinta. Hay, cosas, hay una diferencia ahí, ahorita vamos a ver, no es muy importante, pero es interesante ver que hay veces eso, eso no lo tenemos tan presente. Eh, y creo que relacionado con el estilo dinámico de, de, de Ruby, eh, solemos empujar mucho el testing. Yo ah, no, no conozco muchísimas otras comunidades a fondo, esa es la en la que llevo mucho más tiempo eh, y esa es la que me dedico mayoritariamente. Eh, pero creo que el testing es fundamental en Ruby. O sea, es como busquen, hijo de puta, hay una cantidad brutal de cosas para testing. Es como surreal. Y creo que se nos va la mano en algunos casos porque el lenguaje nos entrega confianza. Eh, voy a tratar de, de convencerlos de un par de cosas. Y es que es mejor usar algunas gemas sencillas en vez de tener dependencias mucho más grandes. Eso es un balance complejo. Eh, Rails por sí solo ya puede ser suficiente desbalance de vez en cuando, pero hay casos en donde definitivamente funciona muy bien. Eh, la otra es que, bueno, relacionado con eso, menos dependencias suelen significar código más rápido, suelen significar pruebas más rápidas, suelen significar que yo puedo poner una consola cuando tengo una duda de algo y puedo chequear con el entorno de mi aplicación como, con mucha confianza. Eh, ese es un impacto importante de la reducción de dependencia. Ese de parte como el título de lo que les quiero contar. Eh, y adicionalmente hay otros temas que tienen que ver con la reducción de los errores en tiempo de ejecución. Y es que estrategias hay para reducir los errores en tiempos de ejecución. Es como que el lenguaje es ese e inevitablemente tiene que salir, no sé, una excepción donde llamamos un método sobre un nulo. O existen alternativas y hay algo que podemos, como desde la arquitectura o desde las herramientas que utilizamos, reducir ese dolor. Nosotros operamos un procesador de pagos y pues ustedes imaginarán que no es lo más sencillo del mundo que en un proceso de mover la plata de alguien haya una excepción. Eh, este tipo de preocupaciones y una prueba de carga que nos ha costado la factura más grande de servidores que hemos tenido en toda nuestra historia en un solo mes, eh, simplemente porque escalar era muy difícil, porque detectar errores era difícil, porque había un montón de debilidades que son mis debilidades como desarrollador, pero que tienen que ver con el lenguaje. Y en ese proceso de frustración empezamos a encontrar que había otras cosas que uno puede hacer y existen alternativas eh, que pueden hacer en el lenguaje. Mía es convencerlos de esto, cójanlo, eh, como dicen los gringos, with a grain of salt. Eh, ¿Ya apagó? Ya. Pues, hay muchas formas. Como que el, el proceso de hablar sobre las muchas alternativas, una de mis conclusiones fundamentales, y yo suelo ser un poco radical, y si le preguntan a mi equipo que por ahí está, les van a decir como, güey, bueno, este hijo de puta está loco. Es como, tiene sentido. Eh, por si no me leí el código de conducta porque estaba muy nervioso con el código de conducta, pero no sé, uno puede ser muy auténtico, eso sí se puede. Entonces... <laughs> Entonces, eh, eh, cuando traten de pensar qué funciona y qué no funciona, es como comer, es como ejercicio, las relaciones, etcétera. Hay unos puntos que queremos ver. Les voy a echar un cuento chiquito, vainas funcionales de detallitos por si alguien no tiene presente, pues para que todos estemos en, en la misma página. Ver cómo cambiar las excepciones por algo que no son excepciones. Y finalmente, cómo mejorar la claridad del código para que cuando uno escribe algo y luego llega uno seis meses después y lo tiene que leer, entonces tiene sentido. O llega alguien más y si lo tiene que leer, tiene sentido para esa persona. No sé si eso es una experiencia que a mí me tomó mucho tiempo tener. Al inicio, yo escribí el grueso de nuestro backend y de nuestros microservicios. Y hasta hace no tanto tiempo, empecé a tener gente en mi equipo adicional que tenía que leer mi código. Y eso empezó a cambiar mucho como qué era lo que yo esperaba de las herramientas que usaba y del estilo que estaba usando. Y, y en Rails uno pasa que tiene como, ah bueno, vos pones en el controlador esto, en la ruta es esto, en esto no sé qué, y entonces alguien llega y empieza como a coger por pedacitos, como buscando una sopa de letras. Y más o menos uno se imagina cómo funciona. Pero cuando uno empieza a meter, por ejemplo, una gema autorización más compleja, cuando uno empieza a tener un montón de before filters, cuando tiene lo que nos mostraron al inicio del Unless, por ejemplo, las validaciones de Active Record, ya no es tan claro qué es lo que corre. Y eso hace que sea muy difícil. O sea, agregar una cosita y veces puede ser complicado para alguien que no conoce ese código como muy íntimamente. Finalmente, para completar toda la, todo el preámbulo, disclosure de, de Michael, yo no soy el más, más apropiado para hablar de programación funcional en un sentido súper educado. Si alguno acá sabe Haskell o conoce gente que sabe Haskell, pues eso se parece mucho más como una clase de universidad bueno, que a esta Es como bastante denso, tiene un montón de terminologías, tiene un montón de vainas, acá seguramente hay como unas vainas medio heréticas y medio alternativas, pero aprendí lo suficiente como para que me funcionara a mí. He intentado aprender Haskell dos veces, no he podido, eh, es súper común, como que intenten por favor, si pueden a la primera, considérense muy afortunados. Eh, y tiene un modelo mental. A oh, ver, si estudiaron matemáticas y aprenden Haskell, pues es trampa, pero. <laughs> pero en general. Eh, simplemente aprendí lo mínimo para funcionar y un poco por accidente. Eh, entonces, para empezar, los elementos funcionales más básicos de Ruby es eh, los lambdas y los procs. Los, blocks, los bloques son simplemente como un elemento sintáctico. O sea, los bloques, cuando uno va y los mira, se convierten en procs. Si uno ve una consola y ve un bloque y mira qué tipo de clase es, son procs. Los lambdas y los procs también son procs. La única diferencia es que hay unos que tienen, un, validan cuántos parámetros le paso yo. Es como, no sé si, de pronto, no todos, pero en general la mayoría lo conocen. En JavaScript uno puede llamar como con más o con menos argumentos las cosas. Eh, y eso, pues, por algún motivo es una buena decisión de diseño, pero pues. Eh, el, en, en Ruby existe eso, pero pues en realidad no los usamos tanto. Existe esta flechita, que es como la versión corta de los lambdas. Y, super, y existe también los... Creo, creo que si... Me prestas un segundo apuntador. ¿No? no, no cae en cuenta de este pedacito, perdón. Existen, existen también los keyword arguments, que son como, yo digo, listo, que me, que, o sea, como antes uno podía pasar un hash a un método y podía poner lo que sea, o yo ahora le puedo decir, no, bueno, páseme en un hash, pero estas llaves específicas y todas son obligatorias. Eh, tenemos esa función donde básicamente cojo el apellido, el nombre y el apellido que yo pase y simplemente pues lo pongo en, como en orden de aeropuerto. Entonces, David Peláez se vuelve Peláez David. Y es una función súper simple, simplemente es como para que se familiaricen con la sintaxis y, y, y cómo funciona. Eh, ¿Eso porque es importante? Básicamente porque la computación es esencialmente un problema de transformaciones. O sea, como que si uno va y mira, eh, Gary Bernhardt está haciendo ahorita como unos videos sobre esto, como de bueno, qué es la computación, o sea, qué es lo que esencialmente está corriendo dentro de su computador cuando ustedes hacen algo. Entonces, entonces, básicamente, el, el lambda o los procs tienen el elemento fundamental de la transformación. Entra una vaina, sale otra vaina. Eso los hace relevantes, a pesar de que es súper sencillo. Esa, esa sintaxis de, de la, la flechita no se usa mucho. Están algunas validaciones, por ejemplo, en Active Record, pero pues, no sé, es bueno preguntarse como, pues, si las uso mucho, entonces, ¿por qué es que son tan importantes para mí? Si no las uso, ¿por qué, ¿Por qué no las uso? Entonces, eh, con, esos, con esos pedacitos hay unas reglas básicas que es, si uno siempre mete en una función un valor y siempre sale lo mismo, esa función es pura. Eso significa que yo puedo tener confianza de que si en la, una prueba le metía una función algo y salió otra cosa, entonces siempre va a funcionar igual. Eso es una vaina trivial, pero muchas veces nuestros programas no funcionan así. Yo valido el email de un usuario, pero si el usuario no tenía contraseña y la contraseña era un nulo, el check va a dejar de funcionar. En algunos casos eso es, funciona bien, en otros casos puede ser un accidente terrible. Eh, son, otro punto importante es que en los keyword arguments, como ahí que yo le metía mi nombre y mi apellido, es importante porque es absolutamente explícito que esos dos pedazos de información son necesarios. Si, si hay un método que tiene solo. Muchos otros pedazos de información, yo me puedo olvidar de algún requerimiento. Si tengo un objeto más grande que tiene variables de instancia y en el inicializador no cree la variable instancia y luego en un método lo llamo, voy a tener una de esas hermosas excepciones del null. Entonces, eh, eso, eso, es, eso es muy importante también. Es, el, es la relación exacta de qué es lo que está implícito en el programa y qué es lo que está explícito en una llamada. Eso es lo que les decía anteriormente, las inicializadores, las variables de instancia, etcétera No siempre, pero en muchos casos pueden hacer que yo dependa de algo que no dije que no es claro después como well, dependía de esto. Y pues las cosas fallan. Un ejemplo de eso es pues no method error, eh, creo que es uno de los más más comunes. Si crees que a se, se pasó a alguien un if o uno intenta meter volver un entero, a algo que no se puede volver un entero, y hay una diferencia fundamental que es pasar, pasarle a una función un valor distinto es mucho menos grave que olvidarse que había que pasar algo. Porque cuando a mí se me olvida que había que pasar algo es que a mí se me olvidó la regla. Y esa regla tiene que ver con que uno no es siempre la misma persona. Uno escribe código hoy y el día desarrolla... O sea, el, el, en, mi oficina, en, mi oficina, en mi oficina uno, uno de nuestros ingenieros ve mi código y me dice, eso lo escribiste hace mucho, ¿no? Es como, güey, te estás burlando de lo feo que es mi código? Y el más dice, obvio, güey, o sea, es que es basura. Man. Lo escribiste hace dos años y se nota. Entonces, entonces como que uno tiene que escribir código para uno en el futuro y para su equipo en el futuro. Y en esa medida es distinto que las cosas sean explícitas a que haya por allá una regla de algo que a mí se me olvidó. A uno se le van a olvidar esas reglas implícitas muchas veces. Los tests ayudan, pero y eso es. Esto es como una visión, creo que es muy honesta y, y en general los, todos creo que pueden estar de acuerdo en productos tempranos. Uno rara vez testea tanto como quisiera. En la medida en que la empresa madura, en la medida en que el producto madura, entonces pues todo bien. Pero, pero, pero hay un umbral en donde uno no puede testear tanto. Hay un momento en donde uno tiene un evento de lanzamiento, tiene una presentación de alguna vaina y es como, no, weón, haga push. Eso es, entonces es como, <laughs> eso pasa. Y hay que ser honestos en que eso pasa porque también eso implica que si la única forma de protegernos son los tests y no la confianza sobre nuestras herramientas y el lenguaje, que obviamente tiene un límite, ambas, todas las estrategias tienen un límite, pues hay un problema, creo yo. Entonces, de nuevo en general es una es una de las ideas que quiero que se queden, mi, mi perspectiva es que ser explícito en el código siempre es más importante que ser implícito. Ahora, entonces ya vimos cómo pues, los lambdas, cómo meto los, los atributos, si usan dos puntos, entonces pues, pueden decir, bueno, me tenéis que pasar esta llave. Eh, eso es útil sobre todo cuando uno pasa hashes o, por ejemplo, cuando vienen los parámetros en un controlador y necesita hacer la llamada a una función, uno muchas veces mete los params, ¿cierto? Y si vos no chequeaste todo perfecto, puede que el método esperaba en los params una llave que ahora puede ser nula. Cuando, una, cuando uno usa esos keyword arguments y pasas un hash que en keyword arguments, va a haber una excepción en tiempo de ejecución que seguramente va a pasar en tiempo de desarrollo de eso tenía que existir ahí en ese instante. Y en la medida en que son explícitos, muchas veces va a haber muchas más excepciones que lo único que hacen es indicarle a uno mientras uno está escribiendo el programa que hay algo que se le pasó. Entonces, las excepciones. El problema con las excepciones es que ahí, ahí está, ahí, ahí. el man que se inventó el nulo dice que es como su Billion Dollar Error y es difícil ver al inicio porque qué es tan grave. Las excepciones son un poco lo mismo, porque es que, ¿qué pasa? Los programas son esencialmente, como hay una descripción que dice que los programas son los dispositivos mágicos que ocasionalmente logran que, dado el input adecuado, salga el output esperado. Porque es que rara vez el resultado medio de un sistema no siempre es un resultado exitoso en el sentido como perfecto. Me diste un post, tiene todo tanto, lo guardé en la base de datos, sale. No, weón, me diste un post, pero marica, estaba muy largo. Me diste un post, pero no sé qué. Eh, me diste un post, pero, o sea, weón, borré tu cookie, entonces te jodiste, volví a iniciar sesión. Entonces hay un montón, hay un montón de variaciones. Las excepciones no son excepcionales. No encontrar, que, o sea, que vos pongas un, un, un ID que no existe y que salga un 404, pues el 404, o sea, no sé, a, a mí me salen ocasionalmente errores en mi pantalla, eh, o sea, buscando otras cosas. Entonces yo creo que no son tan extraños como uno cree y la excepción, la palabra, es como, es como, es rara. No es excepcional. Y en esa medida es como extraño que el lenguaje, pues... Eso es una vaina que le damos por un montón de capas. Java tenía excepciones, no sé quién tenía excepciones antes de Java, pero pues eh, las excepciones se quedaron un poco. Hay, hay casi todos los lenguajes como más populares las tienen, pero las excepciones, las excepciones deberían, desde mi perspectiva, deberían simplemente utilizarse para una vaina que tiene que explotar el programa, weón, caput, se acabó, suerte, weón, o sea, el proceso tiene que reiniciarse y a alguien le toca que le, suene y le llegue un email o pase algo. Pero las excepciones no es como, no, weón, no, o sea, Active Record, Not Found Error, eso no es una excepción, creería yo. Ahora, está en el lenguaje, hay que seguirlas manejando, usen, o sea, gestionen adecuadamente las excepciones, nunca capturen todas las excepciones, ese tipo de reglas. Pero existen otras alternativas. Entonces, mi sugerencia es si estamos hablando en el HTTP, si lo que va a salir en el browser es un 500, tiren una excepción. Si lo que va a salir es un error de otro tipo, no deberían usar excepciones. Esa es como mi perspectiva, es un poco radical, es un poco extraño, pero existen formas en las que uno puede llegar a ese punto. Entonces. ¿Qué usa uno si no son excepciones? Eso es una pregunta, o sea, es como, o sea, yo habría pagado un millón de pesos porque me habían explicado esto a tiempo. Como que, porque me costó mucho aprenderlo personalmente, fue como muy frustrante. Eh, yo, yo en general me considero un man muy inteligente, pero creo que para eso estaba como bien bruto. Y eh, hay eaters, maybe, y tries. Hay muchos más y, y pues cuando lleguen bueno, al cielo de los desarrolladores, y estén escribiendo, weón, ML perfecto, matemático, entonces pues los descubriremos, no sé. Pero hay tres básicos, muy comunes. Eh, los ETHERS, y ya van a ver cómo se usan y cómo reemplazan las excepciones, pero bear with me. Los ETHERS son un objeto que expresa que algo salió bien o algo salió mal. Weón, guarden la base de datos. Ok, guardado. No, weón, la validación no pasa. ¿Cierto? Eso es un ETHER. Es un objeto que adentro tiene o un objeto que indica éxito o que indica error. Y cuando hay un error, nos dice que es un error. Ahí tenemos una función que acepta eh, pares. Entonces, bien, ¿sí es un lambda que tiene un, un solo parámetro, que es input. Si el input es even, me dice right, que es todo bien. Si es even, si no, me dice left y me pone un error. Si, lo, si llamo esa función con dos, pues me dice... Un right, dos. Es decir, magica, hay un dos, era par, cumple lo que esperábamos, ahí lo tiene. La otra es, es un tres, dice, no, weón, eso es un error, no cumple lo que yo esperaba, ahí tiene su error, que es, weón, eso es un número impar. Existen otros, eh, perdón, antes de eso, hay unas propiedades de estos objetivos. entonces estos objetos ya vieron, es como una cajita, dice right y lo que tiene adentro, dos, o dice left y el error. Entonces, yo puedo coger y cuando algo está bien, yo asumo que puedo transformarlo. Entonces, si, el, si hay un request HTTP y el request venía bien formado, entonces yo puedo transformar el request y parciar el JSON. Si el JSON venía correcto, entonces puedo pasar al controlador y tengo ahora los parámetros. Y si eso estaba correcto, entonces ahora puedo ver si las validaciones de la base de datos pasaron. si bien, cada vez hay una capa de procesamiento posterior que está supeditada a que el paso anterior esté correcto. Entonces, los right y los eaters tienen esa propiedad. Es yo puedo simplemente decir como péguese el valor si sí, solo si la caja está correcta. Entonces yo hago bind o fmap de un right, él vuelve a transformar el producto. Entonces, si hago multiplico por 2, pues me queda un 4 dentro de la cajita. Si está un left Intento multiplicar, me sigue saliendo el mismo left. Pero si quiero, pero también existe la posibilidad de, ok, bueno, si esto se totió, transformelo en esta otra cosa, que es lo que uno hace en un rescue típicamente. Entonces existe ese or que lo que hace es transformar el left de abajo que tiene un error, hace un or y ahora se convierte en algo que ya no está dañado, sino que es correcto y ahora otra vez vuelve a ser un right. Entonces como que hay una naturaleza de eso está mal, eso está bien. Si el error no significa nada en algunos contextos, entonces vos puedes simplemente decirle como, no, weón, eh, aquí hay algo o aquí no hay nada. Entonces, eh, eso es el maybe. El maybe es simplemente como un right que no tiene left. El left significa, pues, weón, no tengo nada importante para decirte, buscame el usuario 5, hagaste tu usuario 5, buscame el usuario 6. No, weón, no hay usuario 6, entonces no tengo nada para darte. Es como el nulo, pero tiene la ventaja de que tiene esas mismas opciones que teníamos antes. Yo puedo decirle, transformese. Y si está bien, se transforma. Pero si está mal, no se rompe. Lo que pasa con los nulos es que uno asume que siempre todo está funcionando bien. Y uno pide, el nulo, uno pide un resultado y no le da nulo y todo el programa funciona. Pero, pero claro, bueno, uno siempre usa el puto ID que funciona. Y luego llega otro y entonces, ay, bueno, listo, probadlo vos y lo subís. Y el otro man, si da el click al otro ID que no funciona. Porque si, esos son los usuarios. O sea, así es como debe ser. Entonces, entonces la ventaja de esto es la posibilidad de transformación. Y la pregunta es: pues, como veo, ok, bueno, esas cajitas, pues ya vi la como que sí, que se transforman o no se transforman. Eh, y el punto fundamental es que el objeto contiene la indicación de la naturaleza del resultado. Es, yo no recibo un objeto y me viene, hay veces, un usuario y hay veces un nulo. No, bueno, me viene un resultado. Y el resultado expresa la realidad del objeto. Y eso es muy distinto. Porque entonces yo no hago transformaciones sobre cosas que no se pueden transformar. Eso significa que hay menos errores de runtime, eso significa que hay menos excepciones, etc. Hay un camino correcto que es el happy path, que es lo que uno, uno coge y escribe todo. Y juegue, lo que les dije el la IT funciona bien. Luego escribimos el otro y el otro no funciona tan bien. Esta, 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 esta estrategia, como yo, si le aplico una transformación a un objeto dañado, lo que el objeto hace es ignorarla. Eso hace que el Happy Path sea más robusto y cuando yo estoy listo para pa procesar las excepciones y los casos marginales, entonces puedo hacer lo otro. Eh, eso se puede, se, puede, se, puede, se puede componer de esta forma: yo puedo buscar un usuario y ese usuario entonces pues, me da un nulo posiblemente. Y si está bien, entonces me paso a JSON. Y si no, pues doy un 404. El punto fundamental de eso es que yo puedo escribir por componentes y esos componentes entonces eh, puedo irlos leyendo por pedazos. Y hay un thumb rule fundamental. Si, si, si estoy usando muchas variables de instancia y no estoy todo encapsulándolo en un pedacito, los lambdas son solo una pieza. Puede haber clases con métodos, métodos de clase, puede haber otras soluciones. Si yo no estoy encapsulando de esa manera y estoy haciendo un montón de modificaciones, casi siempre me estoy arriesgando a no tener algunos beneficios que la programación funcional va a tener. Acá, por ejemplo, están definidos cada uno de los pasos. Este, este es un poco radical porque está cada uno como en un lambda separado, entonces es distinto. Pero acá yo cojo y encadeno todos esos pasos. Entonces simplemente digo, claro, hay el anterior, acá está paso por paso y el, las transformaciones solo se aplican si el paso anterior fue exitoso. Finalmente, para cerrar, entonces qué, qué quisiera yo dejarles de, de, de toda la charla es, al final es solo Ruby. Eh, la, la cita del inicio que decía que toma dos a tres años para darse cuenta que Rails es Ruby, a, a mí me pasó y creo que a muchos nos pasa. Eh, creo que usamos demasiadas dependencias y Rails como que nos generó, weón, ahí como es como un bazuco digital, toca poner cuidado. Eh, entonces, eh, ojo con las dependencias. Piensen cómo usen los bloques en su código. Cuestionen las asunciones de, bueno, ¿esto es Ruby de verdad? O sea, ¿esto también es Ruby válido? ¿Esto también corre? ¿Esto también ejecuta? Cuestionen cuál es el lenguaje que tienen y al final qué herramientas tienen. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estoy en Twitter.